desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Todo listo, mis amigos, para la novena competencia de la tarde. Es la Claiming Crown Canterbury, en distancia de 5 furlones, 1000 metros. La novena competencia de hoy. Vamos a ver qué sucede. Atención. Segundos apenas. Está cuadrando el número 11, Rocket Hit. El número 11, gran favorito, el 9, Dawes Beach. Línea de nuestro compañero Alfredo Alfonso. Entrando el 12, Tennessee Zip. Vamos a ver qué sucede. Entró Tennessee Zip, el juez atento. Están todos adentro. Atención. Arrancan los competidores. La largada es mala para el 5, Obluff tiene problemas y se quedó en la última colocación. Salta Air a tomar el primer lugar. Ataca por dentro Milla Justy y se mete en la pelea. Por la parte central de la cancha aparece Zambuca Steve. Hace lo propio el 11, Rocket Heat por la parte central de la cancha. Luego se viene quedando el número 9, Dawes Beach. Más atrás aparece Tennessee Heat con el número 1, Bush Rod. Luego se queda el 10, Zambuca Steve junto al 7, el ejemplar Dance Prowley. Se quedaron en los últimos lugares Maniacal y el 4, Disley. Pasó a la punta Rocket Heat en 20-13. El parcial para los primeros 400 metros. En el segundo viene apareciendo Tennessee Zit. Al tercero mejora bastante el tordillo. El ejemplar Dawes Beach desde el fondo intenta mejorar el número 7, Dawn Prowley. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Impala, está en punta Rocket Heat. Insiste el ejemplar Dawes Beach por la parte central de la cancha, dominando Rocket Heat. La competencia escapado en punta con tres cuerpos. Desde el fondo mejora el 10 en Bucastín, pero tarde les va a ganar de punta a punta el número 11, el ejemplar Rocket Heat. Fácilmente, tercera victoria para Chris Landero. Ganó Rocket Heat. En el segundo, el 5, Bluff. Tercero para Bush Rock. Cuarto para Dawes Beach.